Las situaciones cambian, evidentemente, todo va cambiando, todo va evolucionando y cada uno tenemos un momento para emprender y cada uno tenemos una época para emprender y cada vez el avance y el cambio es más rápido y además más permanente y a más velocidad. Y hoy en día no entender que el mundo es online, que el presente es online, es cometer un error estratégico. Hola, mi nombre es Alfredo de y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Hoy estamos probando, haciendo uso de la tecnología y estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por Instagram, estamos transmitiendo por aquí por Zoom, ya que nos estamos preparando para unos grandes lives que les estamos. Les vamos a traer a partir de la semana que viene con personas súper importantes. Vamos a estar conectados con Johnny Abraham, vamos a estar conectados con Alfio Bardola, uno de los empresarios líderes de la región europea. Y el día de hoy les tenemos un episodio súper interesante también de nuestro programa Progresando Ando. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrigo, fundador de la Academia del Progreso y líderes del progreso en acción. Recuerden que nuestros podcasts están patrocinados por nuestra plataforma de la Academia del Progreso, donde podrás encontrar la comunidad de líderes del progreso en acción, clases magistrales que pueden transformar tu vida, todos los recursos necesarios de cada podcast que nosotros hemos tenido. Ya son casi 100 episodios que hemos tenido casi dos años transmitiendo en vivo para cada uno de ustedes para transformar, recuerden que solamente necesitas una idea para transformar tu vida y te traemos todas las semanas cientos de ideas para que puedas lograr algún cambio positivo en tu vida. ¿Ok? Así que nuestro podcast Progresando Ando está patrocinado por esa plataforma de la Academia del Progreso. En cuanto al tema de hoy, la verdad que estoy súper emocionado porque es un tema que me apasiona. Estamos, vamos a hablar hoy del emprendimiento. ¿Cómo tú puedes aprender a cambiar tu vida en positivo a través del emprendimiento. Yo siempre he dicho que existen muchas maneras de ganar dinero y no es secreto que para mí desde que yo era muy pequeño siempre me llamó la atención el emprendimiento. Se dice que hay personas que nacen con un chip y otros que lo desarrollan yo realmente yo no estoy de acuerdo con esto de que las personas nacen para algo yo pienso que las personas se desarrollan para algo y son capaces pero el momento que tú dices que una persona nace con algo es como que si tú eliminaras a un otro grupo de personas ah bueno como tú no naciste para ser emprendedor como tú no naciste para ser cantante como tú no naciste para hacer esto entonces ni, ni lo intentes yo pienso que es son cosas que se desarrollan más allá de las cosas con, con las cuales uno realmente nace y yo desde muy pequeño fui capaz de desarrollar ese chip de emprendimiento. No sé, siempre me gustó el dinero de una manera u otra y siempre me gustó generar dinero de una manera u otra. Yo siempre veía oportunidades donde otras personas no las veían. Entre mis emprendimientos empecé desde muy pequeño a lavar carros. Veía las oportunidades de todos esos pocos carros sucios que estaban en la cuadra y a mí me tocaba lavar el, el carro con, con mi papá en ese momento. Y yo ahí vi la oportunidad, vi la oportunidad de que realmente nosotros podríamos colaborar de una manera u otra con las personas de la cuadra y lavar sus carros. También luego me apasionaba la magia y como me apasionaba la magia compré un kit de magia y eso tenía que sacarle dinero también. Entonces la mejor manera de sacarle dinero al, al, al kit de magia era haciendo shows de magia también. Y de esa manera me fui desarrollando en diferentes oportunidades. Incluso recuerdo que en un momento vendí verduras, <laughs> vendí verduras y, verdí, y vendí miel en el edificio donde, vi, donde vivía y no me apenaba en lo absoluto que me dijeran hey mamá por ahí va el verdulero o ahí va el mielero esas cosas no me perturbaban en lo absoluto porque de una manera u otra mientras mis amiguitos estaban jugando yo tenía plata en el bolsillo así que a través del emprendimiento, si tú desarrollas, eh, tú a través del emprendimiento puedes desarrollar muchísimas habilidades. Y claro, si en eso inviertes, de por sí, yo he invertido cientos de miles de dólares en mi educación. E inicialmente yo invertí este dinero para mí y por mí, porque yo quería ser mejor emprendedor, yo quería ser mejor persona, yo quería hacer las cosas bien. Por eso el tema de hoy, como les estaba comentando, me apasiona muchísimo y es algo de lo que podría hablar por horas, pero le voy a robar aquí el tiempo a nuestro invitado de hoy. Y justamente me siento honrado de conseguir personas como las que vamos a estar hablando el día de hoy, que comparten esta pasión. Y, y juntos espero que le podamos sembrar a cada uno de ustedes, cada una de las personas que nos está escuchando el día de hoy, esa semilla, esa semilla para que florezca un árbol de capacidades que los llevan a emprender por su futuro y por el futuro de todas sus familias. Así que con esto, para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Miguel Aguado. Miguel, déjenme hablar un poquito acerca de Miguel. Miguel tiene más de 30 años de experiencia en el emprendimiento. O sea, él empezó a emprender cuando tenía como dos años. <ríe> 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 pero, eh, y tiene, y desde que salió de la universidad, él comenzó a emprender y nunca ha trabajado para nadie. A mí me tocó Miguel trabajar para muchas personas, pero también fue un aprendizaje. Él ahorita se. Eh, se especializó en lo que se llama el social e-commerce, que vamos a estar hablando hoy. Ese ha sido su principal negocio, ha sido su proyecto y una gran escuela de liderazgo para él. Además, él es creador de un programa de salud. Me encanta esa parte de emprendedores que crean programas de salud. De por sí, yo también estoy creando el mío. Me encanta un proyecto maravilloso que se llama De Ballena Sirena, que los invito a que lo sigan. Y además de eso, Miguel es conferencista internacional. Así que con esto Miguel me encantaría darte la bienvenida a nuestro programa progresando Ando. ¿Qué tal, muchísimas gracias, Alfredo. Pues para mí es un placer poder estar aquí contigo compartiendo y me ha encantado tu historia. La verdad me ha emocionado escuchar cómo arrancaste a emprender y la pasión con que lo hiciste y cómo lo disfrutas. Así que enhorabuena por, eh, por toda tu iniciativa que es un ejemplo. Y bueno, quería antes que nada también agradecerle mucho a Angélica, que es eh, tu ayudante, tu asistente y que ha estado aquí colaborando en este programa para que estemos juntos. Hasta el último momento me ha estado dando indicaciones de la conexión, así que muchas gracias a todo tu equipo que está ahí haciendo que esto sea posible. Excelente, no, muchísimas gracias. De verdad que nosotros apreciamos cada una de las personas que vienen a contribuir con nuestro programa y con cada una de las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, porque eso, de eso se trata. Como ustedes saben, el día de hoy estamos grabando el episodio que va a salir más adelante, pero con esto también les damos a ustedes una oportunidad. Les damos la oportunidad de ser coanfitriones. ¿Y qué significa ser coanfitriones? Vayan realizando sus preguntas, anotando todas esas preguntas que ustedes tengan en base a lo que vayamos conversando el día de hoy. Y esas personas que se animen, hagan la pregunta aquí en el cuadro que tenemos de preguntas y respuestas. Y los vamos a traer al programa para que sean coanfitrión del programa y entrevisten conmigo a nuestro invitado del día de hoy. Así que los invito. Y las personas que nos están siguiendo por Instagram, las personas que nos están siguiendo por aquí por Facebook, también pueden hacer sus preguntas y haremos todo lo posible por contestarlas eh, durante el programa. ¿okay? Así que con esto. La primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados en el programa, Miguel, es cuéntanos un poco de tu historia. Ya más o menos yo dije un poco, conversé un poco de cómo comenzaste, pero realmente qué fue lo que, que te desarrolló a ti ese chip de emprendimiento. Y no solamente desarrollarlo para ti, porque como, como de la misma manera que lo hago yo y como lo hacen muchísimas personas, ahorita estás enseñando, estás capacitando a las personas, estás ayudando a facilitar ese proceso para que esas personas también puedan desarrollar ese chip de emprendimiento. Cuéntanos un poco acerca de tu historia. ¿Cómo comenzó todo esto? Sí, bueno, pues muchas gracias. ¿no? Qué privilegio poder ser útil y en definitiva compartir mi historia o mi experiencia. El único fin que tiene es que le valga a alguien y que se pueda identificar y sobre todo que vean que las personas que tienen algún logro en su vida no son diferentes de cualquier otra. ¿no? Entonces yo en mi situación estaba estudiando en la universidad Administración de Empresas. Estaba estudiando la realidad, una carrera que no me gustaba, pero había que estudiar algo porque, en, re, en definitiva, se entendía que si uno estaba titulado, pues tenía más opciones, más posibilidades de tener un mejor trabajo. ¿no? Entonces, mi plan de vida era ese un poco, eh, bueno, estudiar una carrera universitaria y a, a continuación estudiar un posgrado y a partir de ahí, pues eh, ser un ejecutivo eh, en el mundo corporativo. ¿no? Y, y ese era mi plan porque eso era lo que yo había visto, Alfredo, en mi familia, ¿no? Pues mis padres todos eran de ejecutivos, eran personas profesionales, eh, mi entorno social todo era así y, bueno, pues eh, mi universidad y mis amigos, todo el mundo se estaba preparando, pues para esa, ese, esa carrera, ¿no? Sin embargo, yo, pues no era algo que disfrutara y entiendo que hay mucho joven hoy en día eh, de esto ya han pasado 30 años, pero creo que la situación, cuando yo hablo con los jóvenes que están en las universidades y demás, creo que no ha cambiado demasiado. Entiendo que hay mucha gente que está estudiando una carrera simplemente por obtener una titulación. Eh, pensando que eso le va a dar mejores oportunidades y verdaderamente si analizáramos cuántas personas están estudiando una, una, en una universidad porque les apasiona lo que estudian, porque vivirían por ello, porque se dedicarían a ello con toda la pasión y sin ningún tipo de remuneración, pues serían la minoría. ¿no? Eh, entonces, bueno, hay más de negocio y hay más de sistema dentro de ese formato educativo que en realidad de descubrir talentos, pero bueno, no es una cuestión de crítica, es una cuestión un poco de análisis. Y yo Déjame estaba... comentarte un eso. poco acerca de eso, porque sí. me parece súper interesante, ¿no? Yo creo que esta es la historia que repite la, la, la mayoría de las personas, ¿no? Es, es lo que no, nos, en cierta manera nos han condicionado desde pequeños. Creces, estudias, consigues una carrera y te desarrollas en algún trabajo a nivel ejecutivo y de esa manera ganas el éxito. Tienes tu familia y, y listo. Más nada, no pasa más nada. Yo creo que ese es el, el, el chip con el que nos intentan sí. condicionar. Y es interesante, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso mío, y yo creo que hay muchísimas de las personas que nos están escuchando en este momento, que es algo que, sí. bueno, sentimos que tenemos que hacer. Pero en realidad, como dices tú, no es nuestra pasión. No es nuestra... Muchas sí. personas, como, como dices tú, yo entré, yo estudié varias carreras universitarias, no terminé ninguna uh -huh. porque realmente no veía que conectaba con ninguna. Yo, traba... yo estudié eh, a nivel técnico estudié toda la parte informática, sí me apasionaba mucho uh -huh. la parte informática, estudié comercio exterior, estudié administración de empresas, estudié varias cosas, pero realmente no conectaba. Yo no sentía que iba a poder contribuir de la misma manera que podría contribuir haciendo lo que hice más adelante. ¿no? Entonces, uh -huh. me parece interesante hacer este paréntesis. Porque lo que tú acabas de comentar y una de las razones por las cuales yo hago esta pregunta en el programa es porque me, me, me interesa que cada una de las personas que nos están escuchando sientan ese reflejo que no son los únicos que no son los únicos que de una manera u otra tienen esa inquietud de que uh -huh. no estoy en el lugar correcto y que tienen una oportunidad como la tuviste tú como la te, he tenido yo como la han tenido muchísimas personas de hacer un cambio de hacer un cambio uh -huh. y de poder empezar a emprender eso que sí les apasiona. Continúa, Así Miguel. Es. Entonces, de esto que estoy contando un poco, hay dos lecturas, ¿no? o hay dos, dos eh, experiencias ¿no? que creo que son interesantes. Primero, el modelo es, ese modelo sí les había funcionado a mis padres, ¿no? era un modelo donde ellos habían construido una vida, habían sacado adelante una familia, eh, mis tíos igual, es decir, que en mi entorno familiar ese modelo era un modelo que había funcionado. Sin embargo, eh, te estoy hablando de del año pues 1985 por ahí que era cuando yo estaba estudiando pues ya el modelo estaba como cambiando ya estaba agotándose ya, había, ya no era tan cierto que si tú tuvieras una carrera de universidad ibas a poder tener un trabajo para toda la vida etcétera pero bueno yo estaba como muy bien preparado frente a la media sabía varios idiomas además eh, estaba con un posgrado, o sea que en realidad estaba acumulando más títulos para estar mejor preparado que la media, entonces tener esa oportunidad de trabajar ¿no? y, y tener un buen puesto como ejecutivo. Entonces, esa es una experiencia que yo creo que es importante, que lo que sí funcionó durante muchos años, quizá para una generación anterior, para nosotros, no necesariamente está funcionando hoy en día, pero seguimos aferrados al mismo modelo. Y me encanta lo que tú has dicho, es que las personas que estén en esa situación que no se sientan mal, muchos hemos estado en esa situación, pero hemos, al final hemos tomado otras decisiones en nuestra vida que nos han sacado de ella. Y por otro lado, por otro lado, la segunda cosa que podemos hablar de esto es que yo no tenía otros referentes. Es decir, en mi vida no había otros referentes, no había nadie en mi familia que hubiera sido empresario, ni emprendedor, ni yo conocía a ningún empresario en persona. Eh, yo nunca había hecho nada que no fuera a estudiar, eh, así que no había experiencias o referentes que yo pudiera tener, con lo cual era como un túnel hacia el que iba y a mí aquello en, en realidad me generaba, Alfredo, un gran desasosiego en mi vida. Yo decía, no puede ser que yo vaya hacia algo que no me está satisfaciendo, pero no encontraba otra manera de qué. Y entonces tuve una... Eh, tuve un punto de quiebra ahí dentro, eh, que es durante eh, uno, uno de los cursos de la universidad, el penúltimo. Eh, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas eh, dentro de una multinacional en el departamento financiero, ¿no? como estudiante en prácticas, aunque me remuneraron, pero bueno, era una cosa este, eh, muy pequeña, así como, como que era eh, una anécdota pero en realidad eran unas prácticas reales donde yo iba a trabajar todo el horario, estaba dentro de una organización y muy importante a nivel internacional, en el departamento financiero junto con muchos ejecutivos, un poco aprendiendo y colaborando. Y para mí esas seis semanas fueron reveladoras de que yo para nada quería eso en mi vida. O sea, yo me veía con 45, 50 años haciendo lo mismo y de verdad que a mí el mundo se me caía encima. O sea, que yo ahí el punto... El punto determinante para mí fue ya darme cuenta de una vez y por todas que eso no era para mí. O sea, eso no era para mí, por lo tanto, tenía que encontrar otras maneras de ganarme la vida y ahí surgió un problema emocional que era el yo este defraudar a mis padres, decir, ostras, ¿y ¿sí yo qué voy a hacer? Voy a, a irme por un camino que no es el deseado, defraudar a mi entorno, en fin, era una cosa un poco rara esa emocionalmente enfrentarme a ella pero bueno con, con decisión y e información podría hacerlo y la otra la has mencionado tú eh, que es vital o sea yo no tenía ningún talento o yo no me reconocía ningún talento no yo o sea, a mí me encantan las personas como messi cristiano ronaldo serena williams estas atletas gigantescas que son eh, grandes que, que desde que tienen ocho años diez años saben cuál es el talento de su vida, ¿no? Estos cantantes magníficos, pues yo yo no te yo, o sea yo no yo no me reconocía con nada, o sea yo, yo yo para qué valgo yo qué sé hacer si no he hecho nada en mi vida que no sea estudiar, ¿no? Entonces estaba eh, Alfredo absolutamente perdido, o sea digo ok yo he decidido que no quiero ser ejecutivo y entonces qué hago ¿No? Y bueno, eh, ahí con 22 años, en esa decisión, terminando el último curso de la universidad, eh, me compartieron una información que cambió mi vida. Esa información me compartieron una información de lo que significaba emprender, de un modelo de negocio que yo podía tomar, de lo que podía empezar a realizar, de lo que ocurriría en mi vida si tomaba el camino del emprendimiento. Y lo más, más, más importante de todo fue que conté con un sistema educativo revolucionario totalmente nuevo, que yo empecé a conectarme a ese sistema para, para aprender a emprender y eso me cambió la vida. Encontré y descubrí mis verdaderos talentos ahí. Descubrí lo que era el liderazgo, la comunicación, lo que era el desarrollo personal, todo eso estaba ahí dentro que yo, yo decía, bueno, ¿y esto por qué no me han enseñado a mí esta información antes en mi vida? ¿no? Y esa información fue la que a mí me enseñó lo que yo tenía oculto que yo en verdad podía podía construir un negocio por mí mismo que yo en verdad podía influir y liderar a otras personas y ahí vino un cambio espectacular en mi vida y bueno pues en, en poco tiempo ese proyecto se convirtió en una empresa de la cual empecé a vivir siendo joven eh, en realidad antes de, de cumplir los 23 años ya había convertido esa empresa, ese proyecto en una empresa y bueno a los 25 años ya había resuelto mi vida económicamente y en fin o sea pero todo por tomar esa decisión. Entonces yo creo que, y esta es una clave aquí para todas las personas que andan en la búsqueda de algo en su vida, yo creo que hay tres combustibles que a una persona soñadora o una persona que quiere llevar a cabo un proyecto le ayudan a despegar, ¿no? Y, de y de, para sí, mí, ya... esas las vamos a conversar, te las tengo. Ah, tranquilo okay. que las vamos a conversar. Okay, 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 pero okay. justamente te quería hacer el paréntesis de, 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 de la parte de la historia antes de entrar lo que va a ser el contenido y lo que realmente... Como yo, yo, yo siempre le he dicho a todas las personas que nos escuchan, esto no es un conversatorio, aquí no estamos Miguel y yo hablando, aquí les estamos ah, dando ustedes... a ustedes todas las ideas posibles para que ustedes de una manera u otra se identifiquen y puedan que... sacar algo y a sacar algún tipo de provecho. Y justamente una de las cosas que, que me interesa de estas historias es que yo, yo quiero preguntarle a las personas que nos están escuchando de alguna manera y a las que nos van a escuchar más adelante que se hagan esa pregunta. Si realmente llega en un momento de su vida o se encuentran en ese momento en su vida en los cuales están cuestionando eso que están haciendo. Y me, me pareció súper interesante porque una de las cosas que llevan las tesis, cuando nosotros hacemos las tesis o hacemos las prácticas después de una carrera, es que eso es un momento revelador como lo fue para ti, es el momento revelador donde dices, tú, dices, yo realmente quiero hacer esto, o sea, de verdad, yo quiero pasar 30, 40, 50 años haciendo esto. Y fue una de las cosas que a mí me pasó en, también en mi carrera profesional, yo trabajé para una de las, estas compañías, para Citigroup, Private, eh, Private Bank en, en Inglaterra, uh -huh. y cuando me movieron de posición y yo veía a las personas que estaban a mi alrededor, que tenían... 25 años trabajando para la empresa, ganando el mismo salario que tenía yo, otra persona que tenía como 8 años trabajando en la empresa, ganando un poquito menos lo que ganaba yo, yo decía. Yo me, yo me veía en ese espejo y yo decía, esto es lo que yo quiero hacer de por vida. Y me cuestionaba muchísimo. Y de esa manera, cuando empecé a hacerme las preguntas, que eso es otra cosa, cuando empecé a hacerme las preguntas, como que, ajá, ¿qué es lo que yo quiero hacer?, se me empezaron a abrir una gran cantidad de oportunidades. Entonces, yo invito a las personas que nos están escuchando: es que esto que, si tú estás en este momento, estás escuchando este programa, es porque realmente es hora de que tú empieces a hacerte esas preguntas también para ti mismo. Y que te des cuenta que de una manera u otra, de la misma manera que me pasó a mí, de la misma manera que le pasó a Miguel, Así tú creas que no sepas hacer absolutamente nada. Muchas de las habilidades se pueden desarrollar. Yo les puedo decir que yo hace dos años, tres años atrás, yo no me veía siendo anfitrión de un programa como el que soy hoy en día. Yo no me veía siendo conferencista porque todo lo que yo he aprendido lo aprendía para mí y por mí, no lo aprendía para otras cosas. Y justamente me tocó aprender y desarrollar esas habilidades para poder compartirlas. Entonces, no importa en qué parte de, 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 de tu vida te encuentres o cómo te encuentres en este momento, siempre hay una oportunidad de cambiar. Y este, esta frase cliché nunca está. Tarde, pero es que es verdad. Nunca es tarde uh -huh. cuando tú de verdad quieres ponerle propósito a lo que tú estás realmente haciendo. Uh -huh. Así que una de las cosas que les queremos comp compartir el día de hoy es justamente Miguel habla mucho de cómo tú puedes aprender en positivo esta parte del emprendimiento. Pero antes de eso, ¿por qué no les comentamos y aquí es donde van a venir esos tres grandes combustibles las personas? ¿Por qué y para qué? las personas deberían emprender en línea y además de que Miguel vamos a estar claro cuando tú emprendías y cuando yo emprendía las cosas eran totalmente diferentes cuando yo quería salir a buscar clientes para lavar carros tenía que ir a tocar puertas a cada una de las personas uh -huh. y señor buenas tardes ¿te, te gustaría que usted le, le pueda lavar el carro? o cuando me tocaba vender verduras o miel yo tenía que ir apartamento por apartamento haciendo la venta hoy en día uh -huh. vivimos en un mundo tan digital en línea que tú le puedes llegar a las personas sin salir de tu casa entonces uh -huh. ¿por qué es importante Miguel ¿Por qué y para qué las personas deberían estar emprendiendo online o considerar el emprender en, en online? Bueno, eh, mira, eh, hoy es 4 de agosto y ayer, ayer 3 de agosto, eh, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos en Huelva, España, para tomar un viaje a lo desconocido y que le llevó a descubrir un nuevo mundo y un nuevo continente que... No sabíamos que existía hasta ese momento. Cuando uno ve las condiciones en el barco que partió, en cómo lo hizo, con los instrumentos que lo hizo, eh, que eso en definitiva era una empresa, un emprendimiento, pues uno, si le ponen en esa misma situación, vamos, yo te digo y que si a ti te montan en ese barco, tú te bajas del barco, ¿vale? Y además el viaje era hacia lo desconocido. ¿Qué te quiero decir con esto? Que. Las situaciones cambian, evidentemente, todo va cambiando, todo va evolucionando y cada uno tenemos un momento para emprender y cada uno tenemos una época para emprender y cada vez el avance y el cambio es más rápido y además más permanente y a más velocidad. Y hoy en día no entender que el mundo es online, que el presente es online, es cometer un error estratégico verdad? Porque si tú y yo hoy tuviéramos que hacer ese mismo viaje de Cristóbal Colón, lo haríamos en un superbarco con todos los instrumentos y con todas las herramientas que nos permitiera que el viaje fuera placentero, exitoso y sin riesgos. Hacerlo de otra manera sería eh, pues no entender. Y lo mismo ocurre con el emprendimiento. El emprendimiento hoy, el, el presente es online, con lo cual si yo voy a aprender a emprender y voy a crear un emprendimiento, lo mejor es que lo haga en el mundo online. Claro que puedo abrir una tienda o un comercio tradicional en cualquier calle de cualquier ciudad, pero eso es como volver al pasado o quedarme en el pasado y no aprovechar las oportunidades de... Eh, de eso sería como como tomar el, el, el barco que tomó Cristóbal Colón en ese tiempo para descubrir igual, nuevas igual, tierras, igual, en vez de irte igual, en igual. un crucero de estos modernos, como los de Virgin, ahorita de Richard Branson. Claro, claro. Pero es que además, el presente es online, Alfredo, pero es que el futuro va a ser más online. Es sentido común. Entonces, si yo ya me posiciono ahí, iré creciendo y evolucionando como hacia donde va el, el, el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento, el mundo de todo, de la comunicación, de la tecnología, de, de, de las redes, del comercio, todo va a girar o va a hacerse cada vez más online. Así que, eh, si voy a aprender a emprender, pues debo aprender a emprender en el mundo online ahora. Aquí yo creo que lo que ocurre es que a las personas cuando hablamos del mundo online estamos pensando en un océano inabarcable, porque desde luego el mundo online es algo inabarcable, o sea, es como un océano que no tiene fin en profundidad, ni en anchura, ni en amplitud, o sea, es algo gigantesco que ninguna persona ni siquiera los más tecnológicos son capaces de abarcar en su totalidad, entonces que eso nos da un miedo, un pánico tremendo, cuando nunca lo hemos hecho ¿no? que nos paraliza y nos da un terror enorme, sin embargo eh, usando el mismo simile antes de Colón, yo no tengo que dominar el océano, lo único que tengo que dominar es mi barco, así que yo no tengo que saber programar, desarrollar aplicaciones saber códigos binarios y crear todas unas estrategias de maravillosas de marketing digital o de lo que haga falta lo único que yo tengo que saber es cómo emprender en mi barco en el mundo online y cómo hacer que mi negocio camine y navegue en ese mundo online. Es lo único que tengo que aprender. El resto está ahí y no me ocupa a mí el hacerlo o ya lo descubriré, ya veremos lo que hacemos. Pero lo que tengo que ocuparme es de que mi modelo funcione online. Eso es lo que tengo que ocuparme. Totalmente. Tú sabes que la, la mayoría de las personas aquí es donde se trancan, porque como es tan abrumador y las personas hablan, bueno, mm. puedes emprender en, en línea y si te encuentras aquí en Panamá o tú que estás en España, eh, lo puedes hacer a todo el mundo, pero es que en realidad a lo mejor no lo tienes que hacerlo. Si, si, si tú quieres abrir una tiendita que venda ropa, tú puedes hacer y servir solamente a tu comunidad, por ejemplo, solamente a la ciudad de Panamá o solamente a la ciudad de Bogotá o solamente a la ciudad de Buenos Aires. No tienes que irte a vender al mundo, porque ahí es donde mm. las personas realmente se abruman y poco a poco, a medida que tú vas creciendo y vas aprendiendo más acerca de todo esto del emprendimiento puedes ir expandiendo tus fronteras pero mientras tanto no te tienes que abrumar con todo eso y que si sí, hay muchísimas estrategias de cómo hacer Instagram ad Facebook ad y puedes hacer esto y puedes hacerlo aquello pero realmente como dices tú podemos empezar realmente desde pequeño e irlo creciendo poco a poco la ventaja que tenemos hoy en día es que definitivamente tenemos además una gran cantidad de herramientas que en muchos, en muchos casos es abrumador la cantidad de herramientas que tienes disponible Simplemente hay que hacer buenas investigaciones, conectarse con esas personas que ya lo han hecho y poder aprender de cómo hacerlo y, y que, que te hacen el negocio muchísimo más fácil, que te hacen emprender hoy en día muchísimo más fácil. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en tus tiempos, en mi tiempo, cuando yo empecé a llevar empresas hace muchísimos años atrás, que tenía que llevar la contabilidad en aplicaciones que eran... <laughs> y, y Yo porque aplicaba la tecnología y utilizaba programas de contabilidad que eran en pantalla verde prácticamente, pero muchas personas llevaban eso en cuadernos y en libros. Hoy en día es tan fácil y es, es tan fácil emprender cualquier idea de negocios y no solamente emprender, porque aquí, aquí está donde está la magia. También puedes probar los conceptos de negocios antes de empezarlos. Tú dices, bueno, quiero montar claro. tal cosa, puedes probarlo y, y de una manera manera súper fácil hoy en día. Ahora, Pero es que sino... además, además el hecho de aprender a emprender hoy en día es más asequible que hace 30 años. Porque hoy en día tienes tutoriales gratuitos, tienes Zooms, tienes de todo lo que te puedas imaginar, live en Instagram, conectar con personas, yo que sé, la podcast, todo lo que hay para empezar a modular la mente, la visión y las estrategias de emprendedor, ¿no? Que bien, antes bien. era eso era, era impensable eh, eh, que eso existiera, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces por eso tú hoy nos estabas hablando, de, nos ibas a empezar a hablar de esos tres combustibles que impulsan a una persona a emprender. Coméntanos un poco mm. más acerca de cuáles son esos tres combustibles que impulsan a una persona a decir sabes qué quiero empezar por este camino coméntanos un poco acerca claro. de eso bueno emprender requiere de una gran energía porque uno se va a enfrentar a... emprender no es un viaje organizado por una agencia de viajes sino tiene más <laughs> que ver que una, con una aventura no entonces ahí bueno pues hay cosas desconocidas imprevistos y obstáculos que uno va a tener que ir resolviendo en el camino y que eso yo creo que es lo que hace emocionante del emprendimiento, ¿no? Sino pues el camino contrario ya lo sabe uno, trabaja de X horas a X horas, sabe lo que le van a pagar a fin de mes, tiene una serie de rutinas y ese es el otro camino que es el viaje organizado, ¿no? Emprender tiene que ver con ese eh, desconocimiento y aventura que requiere de una gran energía, porque si no la zona cómoda nos va y la zona de confort que está, como bien sabemos, delimitada por muchas uh, situaciones, desde experiencias personales, de experiencias aprendidas, paradigmas, ideas, rutinas y hábitos, pues nos va a atrapar, ¿no? Hay, una, hay un, un buen chiste, bueno, un chiste en realidad es una metáfora que dice que un amigo fue a visitar a otro y entró en su casa y en el, en el jardín de la casa había un perro que de este amigo que estaba aullando, ¿no? El perro aullaba y aullaba, uh, y el amigo le dijo, oye, pero ¿por qué está huyando tu perro? Y dice, bueno, es que está sentado encima de un clavo. Y dice, ¿Qué me dices? Sentado encima de un clavo. ¿Y por qué no se levanta? Y dice, bueno, porque el clavo le, le duele lo suficiente como para huyar, pero no lo suficiente como para moverse. ¿no? Wow. Así que muchos, muchos en esa zona de confort estamos igual, ¿no? O sea, queremos hacer cosas, pero nos atrapa. Entonces, ahí es donde uno necesita... El combustible para salir de esa zona de confort y enfrentarse a lo desconocido. ¿no? Entonces, primero, el primer combustible que te va a llenar de energía es la necesidad. Oye, yo tengo una necesidad. Yo partí de ese nivel de combustible. Era mi necesidad de encontrar un camino en la vida que no me llevara por el camino de ser un ejecutivo. Entonces, yo sabía que o tomaba el camino de ser ejecutivo o hacía funcionar este que me llama, que decían que a través de este modelo yo podía emprender y crear un negocio y si yo hacía funcionar eso ya me libraba del camino de un ejecutivo es decir yo no tenía una idea brillante no tenía un talento no tenía un business plan simplemente tenía una necesidad de que esto me funcionara esto que llamaban emprender porque si esto me funcionaba pues yo, yo no tenía que trabajar para nadie. ¿no? Así que hay niveles de necesidad que son muy poderosos para la gente: que es huir de algo que no quieres, quitarte algo de encima, como puede ser deudas, presiones, moving, estar quemado en una empresa, falta de reconocimiento, situaciones complicadas en la familia que no llegas a final de mes, o necesidades que tienes de ayudar a tus hijos en X situación, ayudar a tu familia, a tus padres. En fin, cada uno debe saber las necesidades que y que verdaderamente sean lo suficientemente poderosas para uno para que eso sea un combustible de no tirar la toalla ante el primer obstáculo porque emprender tiene una grandísima grandísima mortalidad en el proceso y, y la gran mortalidad del emprendedor se da en la idea en el momento inicial en las fases iniciales a veces en las fases alfredo de pensar la idea mucha gente se entusiasma con una idea y cuando empieza a diseñarla, a visualizarla, a crear el plan, ya se viene abajo porque empieza a haber obstáculos. Ni siquiera ha empezado en el terreno y ya se está viniendo abajo. Entonces, ahí es donde viene la mortalidad. Si tú tienes una gran energía provocada porque has, sabes que esto te va a liberar de una situación, es decir, de una necesidad que tengas, te la va a resolver, hay un gran combustible. Y creo que muchas personas... Triunfadoras, eh, arrancan justamente desde esa fase de una fase primaria de necesidad insisto, no hay que ser talentoso, no hay que tener una idea brillante, no hay que querer descubrir, si tú ya lo eres fenomenal, ya has ganado sobre el resto, pero no hace falta ser ni Elon Musk ni Jeff Bezos, ni, Steven, <laughs> ni Steve Jobs, ni nadie de esos, ni inventar la fórmula de la Coca-Cola, ni ser Ray Kroc que inventó McDonald's, o sea, no, simplemente tú tienes si para ti la necesidad de dejar la carestía económica es lo suficiente como para montar tu proyecto y tú valorar por ti mismo cuánto es lo que tú vales y no un maldito ingreso que alguien te esté pagando, pues eso tiene que ser combustible suficiente. Insisto, para mí era que yo encontrara un vehículo, una manera de ganarme la vida que no fuera siendo un ejecutivo. Y a mí aquello era un combustible que me ardía. Estuve dispuesto a a superar la incomprensión de las personas que me conocían, que claro, no me apoyaban, estar loco Miguel, pero qué vas a hacer, cómo es posible que alguien con tu preparación, con tu familia qué va a pensar de ti, estar dispuesto a hacer algo que no sabía hacer, porque yo nunca había emprendido ni tenía la más remota idea de cómo eso era. Estar dispuesto a recibir no es cuando en un proyecto quieres Tú para ti es fantástico en tu idea, pero el mercado no lo entiende así, los potenciales clientes tampoco lo entienden así, etcétera. Es decir, tienes que ir superando. Para mí, todo eso era, no eran obstáculos, simplemente eran circunstancias del camino que tenía que superar y aprender, porque había una energía muy potente en esa resolución de necesidad. Esa es la primera. La pero fíjate, es... antes de empezar con, la, con, la segunda, con el segundo combustible, y aquí es algo que es muy interesante, ¿no? y, me, y me llamó mucho la atención porque hoy justamente estaba escuchando un podcast de, de las personas que yo sigo, ¿no? mis mentores, con respecto a esto que tú decías. Muchas veces mm -hmm. eh, nosotros realmente vivimos en nuestra vida lo que nosotros toleramos y, y que definitivamente en, en ese ejemplo que tú nos das con respecto al perro, que le duele el clavo, pero no se para el clavo porque simplemente no le duele lo suficiente como para de una mm -hmm. vez pararse, yo creo que eso es... Un, eso, eso es una situación que le pasa a la mayoría de las personas. Saben que están en una situación que no es la ideal, no están ganando mm. el suficiente dinero, no están viviendo la vida de sus sueños, no están eh, quizás eh, teniendo la casa que quieren comprar o dándole a su familia lo que le quieren dar. Pero eh, llegan la noche, después de trabajar, de un largo día de trabajo, y tú dices, Bueno, estoy muy cansado, y en vez de. Eh, me voy, me voy a poner a trabajar en mi emprendimiento, me voy a sentar a ver toda una serie de Netflix por todo lo que queda a la noche porque tú sabes que estoy mm. muy cansado. Entonces allí mm. es donde tú te das cuenta de que realmente te duele la situación que estás viviendo, pero no lo suficiente como para hacer algo al respecto. Y que realmente mm. la vida que tú estás viviendo en ese momento es la vida que tú estás tolerando vivir en ese momento. Tú estás tolerando mm. en ese momento vivir con todo ese poco de necesidades. No se trata de la situación económica del país o de, o de la situación de la crisis mundial, no se trata de muchísimas de esas cosas, sí. es lo que tú estás eligiendo hacer, porque a veces no hacer nada es una elección, que es lo que muchas personas no se dan cuenta. Y solamente en ese momento, cuando realmente la necesidad, como, la, como dices tú, es más grande que realmente eh, que te tienes que sacar ese clavo porque la necesidad es muy grande porque ya te, te está haciendo daño como fue lo que pasó durante durante la pandemia durante la pandemia cuántas personas no solamente en un solo país no solamente en una sola ciudad a nivel mundial se quedaron sin trabajo se quedaron uh -huh. sin esa fuente uh -huh. única de ingresos eso generó una necesidad mundial de, para que, la, que las personas cambiaran sus vidas y, y, y de darse cuenta de que si no hacían algo al respecto, se iban a quedar estancados y iban a uh -huh. sufrir unas consecuencias muy grandes. Entonces yo creo que de esa necesidad, y no sé si tú lo has visto, pero yo, yo me he dado mucho cuenta de, de, con respecto a eso, han nacido una gran cantidad de emprendimientos, de emprendimientos uh -huh. de hacer diferentes cosas. Yo he visto personas que están haciendo pastichos desde su casa. Para para vender en, en este modo de delivery. Muchas personas que, se, que, que, que decidieron abrir sus tiendas en línea y comprar cosas de China y traerlas y venderlas sí. y entregarlas o sea, se ha, se ha generado esa necesidad justamente porque se dieron cuenta que no podían vivir de una sola fuente de ingresos. Entonces, aquí uh -huh. es donde nosotros invitamos a las personas a pensar y a reflexionar: ¿qué tan grande es tu necesidad de salir de la situación en la que tú te encuentras en este momento? Uh -huh. ¿Qué tan importante uh -huh. es para ti vivir esa vida de sus sueños? Y sí, suena, suena cliché, ay, vivir la vida de mis sueños. Pero es que es verdad. Uh -huh. Tú eres la única persona que tiene el control de la vida que tú quieras vivir, porque tú vives la vida que tú toleras vivir. Entonces, me parece súper interesante esa parte. ¿Cuál es nuestro segundo combustible, Miguel? Así es, sí, sí, es, sí, sí. Bueno, en, en modo resumen de lo que acabamos de hablar también, eh, me gustaría eh, matizar esto con alguna sentencia, ¿no? que es, primero, que la necesidad enseña más que la universidad, porque la necesidad encanta. obliga. ¿okay? Segundo, que la, la comodidad... Es la olla donde se cocina la mediocridad. Y eso uno lo tiene que reconocer, o si no, se va a ver metido en esa olla y le va a pasar lo mismo que a las ranas. Tú sabes que a las ranas, para cocinarlas, eh, no las metes en agua caliente porque saltan, brincan y salen. Pero para cocinar las ranas, lo que haces es las metes en un agua templadita donde ellas se sienten a gusto y poco a poco vas calentando el fuego hasta donde ya no hay salida, ¿no? Y así nos ocurre a muchos con esa descripción que tú has hecho de, de esa vida cómoda que nos va atrapando en la mediocridad. Y en definitiva, si tú no estás dispuesto a pagar el precio del éxito, con compromiso, con un compromiso hacia tus objetivos, hacia tu proyecto, hacia lo que requiere. Vas a pagar el precio de la mediocridad el resto de tu vida. Entonces tienes que decidir qué es lo que prefieres: si pagar el precio del éxito, de incomodarte, o pagar el precio de la comodidad, que es mediocridad, el resto de tu vida. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar y madurar. Lo que pasa es que a veces la vida te lleva a que esas decisiones, como ahora estás diciendo, sean más abruptas por cambios como los que hemos tenido. El segundo combustible, sin duda alguna, es un combustible que. Eh, ya lo tienen personas que han desarrollado una experiencia de vida o que han logrado algunos resultados, que es tener algunos sueños o algunos objetivos en su vida, que son diferentes que las necesidades. O sea, a mí me puede ir bien, puede ser que no tenga una necesidad, puede ser que... No necesite ganar más dinero, puede ser que tenga un puesto reconocido, puede ser que, bueno, me vayan más o menos bien las cosas, pero tengo un sueño en mi vida, tengo objetivos en mi vida que cumplir, no quiero estar así siempre, me doy cuenta que no es bueno estar en una zona de confort y quiero hacer una vida diferente. Como tú bien decías, ya probé el trabajo, pero ahora quiero emprender, quiero dar más de mí, reconozco que necesito salir de mi zona de confort para ampliar mi máximo potencial y ahí surgen sueños, sueños sobre mi vida, objetivos, objetivos de crecimiento y este es otro combustible muy muy importante para las personas, ¿no? Un segundo, ¿vale? Reconozco que no hay necesidades, pero seguramente me puedo manejar por sueños o por objetivos, ¿no? Ese es el segundo okay. de los combustibles, que también es muy que... importante porque bueno, inicialmente, al igual que tú, al igual que mm. yo, yo comencé muchos de mis emprendimientos en base a la necesidad, tengo que generar dinero. Pero cuando yo comencé Progreso y comencé mi podcast progresando ando y comencé la Academia del Progreso, Líderes del Progreso en Acción, no lo hice realmente a la mm. necesidad, lo hice porque tenía un sueño, porque tenía un objetivo y el objetivo era justamente poder coelevar a todo lo que es la región hispana, poder darle las herramientas a las personas para que pudieran hacer lo que estamos conversando el día de hoy, que es tomar el control de su mm. vida y que definitivamente entendieran que las únicas, los únicos capitanes de sus barcos son ustedes mismos. Mm. Independientemente del gobierno que esté, de la situación que esté, la única persona que tiene el poder de cambiar el curso de tu barco eres tú. O Entonces, sea, es mm. hacerle entender a esas personas y darle las herramientas, porque sí, ok, yo puedo saber que yo soy el capitán de mi barco, pero ahora ¿qué hago? Entonces, justamente se trata de darte las herramientas necesarias, las ideas necesarias para que tú puedas tomar el control de tu vida en lo que nosotros llamamos las siete. De áreas de trascendencias. Entonces, de ahí bien, nace este emprendimiento de Progreso que es de un sueño y de un objetivo. Así que me encanta. Claro, y es eso es un ejemplo muy clarificador y eh, verdaderamente te honra por lo que estás haciendo y construyendo, porque así estás influyendo, impactando positivamente la vida de muchas personas por un objetivo, un sueño que has tenido. Yo creo que eso es un ejemplo de que muchos emprendedores logran resultados en la vida no por ganar dinero, sino porque tienen objetivos de ayudar y de liderar la vida de otras personas e influirlas. Y eso es una gran recompensa, un sueño, un objetivo que no necesariamente tiene que ver con lo material, sino tiene que ver con el hecho de dejar un legado, influir, ayudar, eh, prosperar en otras personas. Y una vez que una persona ha cubierto sus necesidades o, o eso que llamábamos necesidades al principio, se engancha con el tema del sueño, el objetivo en el siguiente. Combustible. ¿no? Yo llego a un momento donde ya había creado una empresa, ya sabía que podía ser emprendedor y que podía tener resultados como emprendedor y como empresario. O sea, eso ya, ese nivel de necesidad ya estaba resuelto. Y lo que aprendí ahora es a manejarme en niveles superiores a través de objetivos mayores, sueños más grandes y bueno, crecer esto en base a otros proyectos. ¿no? Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel de combustible. Es la pila, ya el combustible eh, bueno, pues nuclear. Ese es como el, como el como en el Iron Man, sabes que tienes en el medio tiene ese, esa energía que le, que le hace estar siempre al 100%. Pues ese, ese tercer nivel de combustible eh, es el propósito de vida. Cuando tú descubres tu propósito de vida, ya te has garantizado combustible para crear cualquier emprendimiento el resto de tu vida y eso todos los días te va a acompañar y todos los días va a ser eh, un propósito que te va a guiar tu vida por siempre y cada día te va a levantar eh, motivado hacia lo que tienes porque es un propósito de vida has encontrado para qué estás en esta vida y tiene el sentido de tu vida claro yo eso suena maravilloso en mi caso personal yo tengo 54 años yo no descubrí eso hasta que tenía 40 años de mi vida o se me hubiera encantado haberlo descubierto con ocho años y de decir voy a ser un virtuoso del violín y me va a encantar el resto de mi vida tocar el violín apasionadamente y compartir cultura. Pero pues en mi caso yo no descubro mi propósito de vida hasta los 40 años. Entonces es, fue un proceso de autoconocimiento, de elevación de conciencia de aprendizaje, de mentoring y de experiencias personales hasta que llegué. Y yo pasé por esas fases. Pasé por la fase primero de tener una necesidad que satisfacer en mi vida, luego trabajar mucho para cubrir sueños objetivos y un día descubrí un propósito en mi vida que me mantiene cada día pues eh, absolutamente enfocado, feliz y maravillado con lo que hago, ¿no? Y le da sentido a mi vida, pero insisto y quiero compartir esto porque hay personas que de repente dicen, no, es que tengo eh, tres años meditando sobre mi propósito. Pues, <laughs> sí. pues es que no se trata tanto de eso, sino se trata de ponerte en marcha y algún día descubrirás un propósito en tu vida. Tranquilo que si es para ti, un día lo descubrirás, pero pasarte tu vida sin hacer nada buscando un propósito, pues creo que tampoco es... ¿Qué tal si empiezas por las necesidades y le echas, y le echas valor a cubrir esas necesidades? ¿Qué tal? Porque la fórmula mágica del emprendimiento yo la voy a dar ahora mismo, para todos, tus, tus escuchas, la voy a dar ahora mismo, para que un emprendimiento tenga resultado, es tener más ganas que excusas. Ya está resuelto. Si yo tengo más ganas que excusas... Todo está resuelto. Ahora, las ganas de dónde vienen? Pues a lo mejor no te surgen del propósito porque toma mucho tiempo, pero sí de la necesidad. Búscalo ahí. O sea, cada uno tiene que saber lo que requiere y lo que necesita. Y yo solamente estoy compartiendo lo que a mí me fue dando resultado. Insisto que yo partí de la necesidad y lo que hoy puede ser un hombre con, liderado, o con con, propósito, con visión, etcétera, todo lo que tú has dicho de mí, que te lo agradezco, no era cuando empezó. Cuando empezó, lo único que yo quería era ganarme la vida de una manera que no fuera siendo ejecutivo. Nada más, eso era mi único proyecto. Y yo creo que así empezamos todos, Miguel, de una manera u otra. O sea, ¿no? todos empezamos mm. con alguna necesidad. Yo incluso cuando estaba más pequeño, más de joven, cuando empecé a emprender, realmente no lo hacía porque no había comida en mi casa, pero sí yo sentía una necesidad de ser independiente, de no tener uh -huh. que estar dependiendo de mis padres, de no tener que estar dependiendo de mi, de, mi, de mi mamá, en cierta manera, para comprarme cosas que yo quería comprarme, tonterías, qué sé yo, eh, chucherías, juguetes, ah. lo que fuera. Pero yo quería tener e e esa independencia de, de poder comprarme yo mis cosas. Y ya después, más de joven, también quería tener la misma, la la misma independencia. O sea, para mí siempre fue la necesidad, más allá de necesidad de alimentación o de techo de, de ese tipo de cosas, era una necesidad necesidad de independencia, era una necesidad de, sabes que yo no quiero depender de nadie en este momento claro. y eso fue lo que me llevó. Luego a partir de eso, como dices tú, el siguiente combustible fueron los sueños y objetivos. Cuando yo empecé a emprender, yo trabajaba, yo fui consultor eh, en una empresa muy grande eh, también y luego eh, eh, me tocó durante la crisis del 2008, yo perdí todo lo que tenía, no, te, no todo lo que yo tenía y, y yo vivía en ese momento en Málaga y perdí mi casa, perdí todo. Mm -hmm. o sea, en ese momento, me, ahí sí la necesidad me forzó a emprender. Yo decía, pero ya va, yo lo, algo que no quiero. Y lo intenté. Yo intenté buscar un trabajo, pero el trabajo no me daba a mí el estilo de vida del cual yo ya estaba acostumbrado a vivir. Y uh -huh. yo di, decidí, ¿sabes qué? Yo voy a emprender. Y fue cuando saqué uno de mis negocios, y que es el de Yaquidú y que nosotros empezamos a darle consultoría a clientes, muchas de esas cosas, y saqué mi negocio adelante. Y luego, uh -huh. definitivamente, el siguiente nivel, como dices tú, propósito de vida. Que este tema también de propósito es algo que es muy interesante. Muchas personas dicen, ah, pero eso del propósito, ¿qué es eso del propósito? Muchas personas dicen que, bueno, que el propósito es tener que cambiar el, el mundo o, o elevar una región como es el mío. O sea, el propósito de ustedes no tiene que ser tan altruista. El propósito es simplemente darle a mi hijo la vida que yo no tuve. El propósito puede ser cambiar en, en mi comunidad esto que no está bien. El propósito puede ser tan sencillo de que mis padres tengan... La vida que, yo, que mis, mi, mi, mis abuelos no pudieron tener. El uh -huh. propósito no tiene que ser algo altruista, como lo puede ser para algunas personas. El propósito es simplemente esas ganas, e, e, ese motivo por el cual tú te levantas todas las mañanas uh -huh. para hacer algo en tu vida. O sea, para muchas uh -huh. personas cuando hablan de propósito, ay, pero que el propósito, el propósito no tiene que ser algo tan altruista. Y que definitivamente, yo creo que ese, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Miguel, creo que es uno de los combustibles más poderosos que puede tener una persona. Cuando una persona realmente entiende su propósito, propósito, bien sea familiar o bien sea para su comunidad o bien sea para una región o bien sea para para lo que sea, es simplemente salir adelante. ¿Qué opinas tú? Absolutamente, ¿no? Cuando uno, para mí la definición de propósito es entender el sentido de mi vida. Ese es el propósito, no el sentido de mi vida. Y claro, el sentido de la vida de uno va evolucionando con el, la conciencia de cada uno, ¿no? Pero pero está bien cuando yo tengo un sentido en mi vida eso es un combustible fundamental que vale mucho para diferenciarlo de los me gustaría. Coño, a todo el mundo le gustaría tener, vivir mejor y tener un mejor estilo de vida y no sé qué, y, 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 y ser emprendedor o empresario, porque eso suena muy cool, pero es que el me gustaría se queda ahí porque al final yo sigo con mi vida, ¿sabes? Con mi vida cómoda y con mi vida mediocre. Entonces... Entre el me gustaría y tener el propósito, pues hay grandes diferencias. Que al final son las ganas con las que yo me levanto cada día. Si yo tengo un propósito cada día, me levanto con unas ganas enormes de cumplirlo. Es, es algo fundamental para mí. Es parte de mi existencia. Eh, no entiendo mi vida sin ello, ¿sí? porque es algo que le da sentido a mi vida. Qué bueno. ¿no? Y aquí, muy importante: aquí tenemos una pregunta desde Facebook que nos comentan. Eh, Marvila uh -huh. nos pregunta, eh, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que consiga su propósito? ¿Cómo a que consiga su propósito? Sí. Eh, bueno, yo creo que la mejor manera de ayudar a un hijo es siempre apoyarle, ser el fan número uno, este, alimentarle con toda creencia que es posible lograr lo que se proponga en la vida. Y, este, y sobre todo también dejarle hacer. Es decir, tiene que equivocarse, tiene que cometer errores y tiene que empoderarse y, y bueno, estar ahí para cuando haya un tropezón o una caída, eh, reírse con él y disfrutarlo con él. ¿no? Pero sobre todo yo creo que yo tengo dos hijos y sobre todo yo lo que me considero es el fan número uno de mis hijos. O sea, apoyo total, creencia total. Y conmigo encuentran su, su, su mayor fan. Excelente. Definitivamente, bueno, en estos días estábamos teniendo. Un, en el último podcast que grabé, que grabé con Alfio Bardola, que no sé si tú lo conoces. Alfio también nos comentaba en cierta manera que la mejor manera de, de ayudar a tus hijos es hacer exactamente lo que tú dices, es simplemente creer en, en, en ellos y hacerles saber uh -huh. que no importa lo que ellos quieran lograr, ellos realmente lo pueden alcanzar, ¿ok? Uh -huh. y, y dejarle cometer definitivamente sus propios errores. El propósito, uh -huh. tú puedes facilitar el proceso de alguien para encontrar su propósito, pero es algo que tiene que venir muy dentro de ellos. Uno puede sembrar semillas aquí y allá, pero es algo es, tiene que hacer una decisión propia, qué es lo que tú realmente qué es eso que te apasiona, qué es eso que te gustaría hacer y cómo te gustaría contribuir con otras personas y si eso es lo que tú decides hacer, contribuir con otras mm -hmm. personas. Y, y la única manera que tú puedes hacer eso es dejando de que tus hijos, en cierta manera, yo no tengo hijos, pero es lo que me ha enseñado la experiencia, y no solamente con los hijos, sino con las personas, es dándoles a ellos el espacio necesario para que ellos puedan probar diferentes cosas y que de esa manera ellos puedan tomar sus propias decisiones. Miguel, tenemos un segmento súper interesante que, que, que realmente es bien entretenido, que se llama las cinco preguntas. Yo te voy a hacer cinco preguntas y me encantaría que las respondieras lo más, lo más rápido posible, a ver, okay. para conocer un poco más de ti. A ver, ¿qué libro transformó tu vida? Piensa y hágase rico. Piensa y hágase rico. Definitivamente yo creo que ese es el libro que le ha cambiado la vida a muchísimas personas. Ok, ahora cuéntanos, eh, algo que muchas personas pueden pensar de ti, pero que están totalmente equivocados. Eh, ok, que siempre he sido una persona exitosa. Excelente, y eso eso es interesante. Yo hago esta pregunta porque muchas veces las personas se dejan llevar por las apariencias, no. Muchas veces nosotros demostramos ser algo y realmente somos otra cosa totalmente diferente, no. Y, y, y por eso es que esta pregunta es súper interesante. Ahora, ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas? Mi mayor error a nivel de finanzas. Eh, hmm. Okay. Mi mayor error a nivel de finanzas ha sido invertir en aquello que desconocía o que no conocía en profundidad. Muy interesante, uh -huh. y muy interesante. Y me gustaría expandir un poco aquí con respecto a eso, porque esto me imagino que le va a interesar a las personas. Muchas veces nos dicen, bueno, compra esto, invierte esto, y algo que también que yo he aprendido de mis mentores, no inviertas en aquellos que desconoces. ¿okay? Hay muchísimas uh -huh. oportunidades de negocios, pero si tú no te tomas el tiempo de educarte con respecto a uh -huh. eso... No lo hagas. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no decidí invertir en criptomonedas ni en nada de eso hasta que yo no entendí cómo funcionaba eso. Las personas me decían, pero compra esto, compra aquello, pero como yo no lo entendía, yo no invertí en eso. Cuando me eduqué para invertir en eso, fue cuando empecé a invertir en eso. Ahora, ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones? La relación conmigo mismo y el fracaso. Explícanos un poco más acerca de eso. Yo, ok, eh, no estaba preparado para fracasar y cuando vino el fracaso pudo volver. Wow, excelente, excelente. Muy profundo. Ahora, algo que creías antes que ya no crees. Algo que creía antes que ya no creo. Que yo lo podía todo. Excelente, espándonos un poquito más acerca de eso. Eh, bueno, yo he tenido muchos logros en mi vida. Eh, he resuelto mi vida económicamente a los 25 años, he levantado una empresa, la he expandido internacionalmente, he liderado a muchas personas, he tenido muchos logros en mi vida. Este, y un día me di cuenta que, bueno, que mi vida no tenía sentido si no eh, tenía a Dios conmigo. Y tuve que encontrar esa parte espiritual de mí eh, y esa relación personal con Dios. Y entonces reconocí que yo no era el más importante ni el que lo podía todo, sino que para mí era Dios. ¿no? Entonces por eso digo que el cambio ahí vino al reconocer que yo no lo podía todo. Excelente, excelente. Ahora cuéntanos un poco, Miguel, de cómo te pueden encontrar las personas y cómo estás ayudando tú a todas las personas hoy en día a través de tus diferentes plataformas. Sí, eh, bueno, encantado, ¿no? Si eh, para alguien le puede ser útil comunicarse, ver lo que hacemos y demás, lo pueden encontrar sobre todo en Instagram, arroba Miguel Aguado-bajo. Ahí me pueden encontrar fundamentalmente, o en Facebook también como Miguel Aguado. Esas son principalmente las redes que yo uso de más fácil acceso y cualquier mensaje que me pongan siempre los contesto todos y siempre trato de poder ayudar o resolver cualquier duda a cualquier persona así que que nadie piense que me va a molestar o que me va a tomar tiempo porque yo estoy encantado de en la medida que yo pueda poder resolver la duda de cualquier persona ayudar a cualquier persona o dar una conversación simplemente, hablar como amigos con cualquier persona. Excelente. Bueno, los invitamos a que sigan a Miguel Aguado en todas sus redes. Definitivamente chequeen su página. Es un gran empresario, un gran emprendedor que los puede ayudar en cualquier duda que ustedes tengan con respecto a emprendimiento. Recuerden de que sin acción no hay progreso, sin progreso no hay evolución. Más allá de un conversatorio para nosotros es un paso a paso, algo que ustedes puedan salir de todo esto y que definitivamente los pueda llevar a ustedes a hacer algo con respecto a a transformar sus vidas. Así que recuerden, hoy estuvimos hablando de los tres combustibles de que puede, te pueden impulsar a emprender. Identifica cuál es tu combustible, cuál es ese combustible que te va a llevar a ti a vivir esa vida de tus sueños. Y les recordamos que esos tres combustibles eran la necesidad, eran, son tus sueños y tus objetivos y tu propósito de tu vida. Siéntate, medita un poco y piensa cuál de esas de esos tres combustibles puede impulsarte más a alcanzar esos sueños y esos objetivos, esas metas, a lograr ese emprendimiento, a transformar tu vida financiera y a transformar la vida financiera de todos los tuyos. Para nosotros ha sido un placer, Miguel, tenerte el día de hoy. Cuéntanos algo que te quieras le quieras comentar a nuestra audiencia antes de despedirnos. Bueno, primero que me siento muy honrado de estar aquí compartiendo contigo, la verdad, haberte conocido, me parece una persona que aporta muchísimo valor e invito a todas las personas que, te están, que están aquí escuchándonos en las plataformas que te sigan, que sigan el valor que estás aportando y agradecerte muchísimo pues, todo lo que haces por los soñadores, la comunidad de emprendedores, las personas que quieren desarrollar su potencial y creo que estás sembrando semillas de grandeza que sin duda alguna la vida te va a devolver, así que enhorabuena por ello. Muchísimas gracias Miguel, de verdad que es un honor escuchar eso de parte tuya. Para todas las personas que nos escucharon el día de hoy a través de las diferentes plataformas, sé que tuvimos ciertos inconvenientes técnicos, pero es parte de, de, del aprendizaje. A las personas que se conectaron en Instagram, las personas que se conectaron en Facebook, las que están con, acompañándonos con nosotros el día de hoy por aquí, por Zoom, muchísimas gracias. Los quiero reconocer por invertir en su progreso y en su evolución. Gracias a todos, muchísimas bendiciones y están pendientes en nuestra cartelera de eventos en progrevo.com. Eventos, ahí van a ver todo lo que tenemos para ustedes durante las próximas semanas. Miguel, un abrazo, muchísimas bendiciones y gracias a todos por haberse conectado. Gracias a todos, bendiciones. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa progresando ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección: progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del poder del uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.